Y tal como lo anunció el presidente Lasso el domingo, ayer martes 25 de enero en horas de la noche se presentó el proyecto de ley que propone la regulación del uso de armas de fuego para policías y militares en el combate a la delincuencia. La ministra Alexandra Vela publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Hoy cumplimos con la policía y las fuerzas armadas, entregamos el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública en la Asamblea. Espero que el legislativo pueda tratarlo de manera urgente, teniendo en cuenta las necesidades del país".